Salud y bendiciones a todos los hermanos que se conectan. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos en esta serie El cristianismo a través de la historia. Hemos cubierto ya bastantes años. Vamos al año 1400, 1500. Y en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de lo que se está sucediendo con el fin del imperio bizantino. Ya lo que es la finalización de este imperio. Y vamos a entrar a lo que es a lo, la etapa de España con la reina Isabela, Isabela Católica. Y entonces ya poder desglosar qué es lo que está pasando del año 1400. Porque acuérdense ya en el 1600 aparece. Aparece Lutero, aparece en Calvino, aparecen los reformadores. Entonces, hasta este punto hemos visto la lucha con las cruzadas, con el papado, el monasterio. Y prácticamente es de lo que hemos estado hablando de la iglesia cristiana, es lo que se ha convertido ya en lo que es la iglesia católica. Pero ya para darle a fin a, 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 todo este, a todo este siglo, vamos a ver ya bien en el año 1400-1500, y entonces poder brincar ya después a lo que es la reforma protestante y todo lo que ya conocemos después con el movimiento de Calvino, Lutero y todos los padres de la, de la iglesia así es que déjeme ponerle por aquí ok aquí tenemos lo que dice el fin del imperio bizantino y dice aquí los, a los siglos 1400 y 1500 los siglos 1400 y 1500 fueron tiempos asiagos para lo que quedaba del imperio bizantino. Y, y ahorita se va a dar cuenta por qué estoy hablando de este imperio uh, bizantino. Dice, como hemos dicho, en el año 1204, los cruzados, que era parte de las cruzadas, se adueñaron de la ciudad de Constantinopla y establecieron en ella un emperador y un patriarca latinos. En el año 1261, los griegos pudieron apoderarse de nuevo de su capital. Y terminó así el imperio latino de Constantinopla. es pues esto lo había fundado Constantino desde el año 300 y, y, y siempre era una constante lucha. Pero el mal estado hecho, el viejo imperio bizantino nunca recobró nunca su gloria perdida y tuvo que contentarse en sostenerse en una existencia precaria entre los occidentales por una parte y los turcos por otra. En tales condiciones la cuestión de las relaciones entre la iglesia griega y la latina dominó el escenario religioso de Constantinopla. El recelo del pueblo hacia los latinos se había agudizado cuando estos últimos utilizaron la Cuarta Cruzada para tomar Constantinopla y después le impusieron sus costumbres, sus doctrinas y su jerarquía eclesiástica. Los jefes bizantinos, tanto en el Estado como en la Iglesia, participaban de los mismos recelos, pero veían la necesidad de llegar a un entendimiento con el cristianismo occidental. Se ve hasta, hasta aquí se le sigue llamando cristianismo todavía. Uh, pero si usted no se da cuenta, es el catolicismo ya, ¿ok? A fin de resistir los embates de los turcos. Por ello, cuando alguien proponía la unión con Roma, se, tra se trataba siempre del emperador, el patriarca o, algún, o al algún otro jerarca civil o eclesiástico. Y por las mismas razones, todas estas propuestas se estrellaron contra la firme voluntad del pueblo. Los monjes y el clero bajo quienes los latinos eran herejes y sismáticos con quienes no se, debe, se debía tener contacto alguno. La política se complicaba porque a raíz de la vieja, latina, la vieja conquista latina de Constantinopla se habían fundado varios estados que se separaron de la vieja capital, Enicea y Trevisonda hubo imperios griegos rivales de latino de constantinopla en el épiro en moesia y en otras regiones del egeo otros estados menores trataron de continuar la herencia bizantina cuando constantinopla volvió a quedar en poder de los griegos algunos de los de estos estados se sometieron a ella pero muchos otros continuaron teniendo una existencia independiente o una relación con la capital más teórica que es real y aquí vamos a ver uh, vamos a ver el final aquí dice privada de casi todos sus territorios y dividida por cuestiones de la sucesión al trono Constantinopla solo pudo subsistir como estado vasallo de los turcos a quienes se vio obligada a pagar tributo y aún esa situación era extremo precaria pues tan pronto como los turcos se vieran libres de sus conflictos con los húngaros los albaneses era de esperarse que se volvieran contra Constantinopla, colocada en el mismo, en el centro mismo de los territorios otomanos como puente entre Asia y Europa, la vieja capital de Constantino era un quiste dentro de las posesiones del sultán y al comenzar el siglo XV parecía que los turcos tomarían Constantinopla de un momento a otro. Fíjese lo que dice, lo que dice aquí. En el, en, el, en el entretanto, los emperadores bizancio no tenían otros recur, otro recurso que acudir al occidente latino con la esperanza de que esta vez su clamor fuera escuchado. Fue entonces que tuvo lugar la reconciliación entre ambas ramas de la cristiandad. En el concilio de Ferra, Florencia, en julio de 1439, en, en pero esto no redundó en bien de la asedia de Constantinopla, pues el papado. No tenía el poder necesario para obligar a las potencias occidentales a enviarle refuerzos a en la ciudad asediada. Y los griegos vieron en la acción de su emperador y sus jerarcas eclesiásticos una traición y una manipulación ante la herejía. En 1443, los patriarcas de Jerusalén, Alejandría y Antioquía. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora estamos viendo los. Lugares más importantes, Jerusalén, Alejandría, que está en Egipto, y Antioquía, que está en la parte occidental. Dice, uh, en el 1900, 1443, que está Asia, uh, están los tres lugares ahí. Quizá debido en parte a la presión de los turcos, repudiaron lo que había sido hecho en el concilio, los rusos reaccionaron de igual manera, luego Constantinopla se vio absolutamente sola dividida y asediada por los turcos. No le quedaba a Constantino o, once, once, Onceavo, quien reinaba la sazón de la ciudad del homónimo el Grande, otro aliado que, la de, que el occidente cristiano, y por ello insistió en sus planes de unión. En diciembre de 1452 se celebró en Santa Sofía la misa romana. No se dio cuenta de algo. Estamos hablando de los cristianos de Occidente, los cristianos de Asia, los cristianos. Pero dice que en 1452, cuando por fin se juntaron, se celebró que. Una Santa Misa. En Santa, en Santa Sofía, la misa romana. O hasta el 1400, lo que se llama cristiano está haciendo misas, tiene papas. Tiene obispos. So, hasta este punto, todo lo que se llama cristiano, ya sabe usted qué es, ¿verdad? Porque está diciendo que está haciendo una misa en la Santa Sofía, en Santa Sofía la Misa. En ¿Ok? Constantinopla, mismo lugar que Constantino fundó. Los días de Constantinopla estaban contados: el 7 de abril de 1453. Mahoma II sitió la ciudad para forzar sus murallas, hizo uso, de, hizo, hizo uso de piezas de artillería que le habían facilitado ingenieros cristianos, los sitiados se defendieron valientemente, pero su situación era desesperada, pues las murallas no resistían el embate de la artillería turca. El 28 de mayo hubo un culto solemne en la Catedral de Santa Sofía, el 29 fue el último asalto por parte de los turcos, el emperador Constantino XI, paleólogo, murió defendiendo la ciudad. Cinco siglos más tarde, este autor encontró en el campo santo de una pequeña iglesia anglicana, en una isla del Caribe, una lápida que decía, aquí yace el último descendiente por línea directa de Constantino, paleólogo, último emperador de Constantinopla. Los turcos irrumpieron a través de la muralla y por tres días y tres noches, según se lo había prometido el sultán, la vieja capital fue saqueada. Después Mahoma tomó posesión formal de ella y Constantinopla comenzó su transformación para venir a ser Estambul, Istanbul, capital del Imperio Otomano, en la Catedral de Santa Sofía, donde siglos antes predicó Juan Cristo, Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia. Resonó ahora el nombre de Mahoma. El gran sueño de Constantino de formar una nueva Roma cristiana había terminado. Y ahí termina el gran imperio bizantino. Y usted vea hoy, muchos de estos lugares son musulmanes. Porque fue cuando conquistaron y a través de la conquista vinieron a, a poner sus cultos y sus ideas. Eso fue, eso fue en el año 1400. Ahora, dice aquí, Isabel la Cato Isabela católica, primeramente encomiendo mi espíritu en las manos de mi Señor Jesucristo, el cual de la nada lo crió y por su preciosísima sangre lo redimió. Esto es parte del testamento de Isabel a la católica. Isabel la católica. Yo le digo Isabela, no es Isabel la católica. Aunque es costumbre comenzar los libros acerca de la reforma, tratando acerca a, tratando acerca de Alemania y la experiencia y teología de Lutero. Ve, vamos a entrar a Lutero, pero primero tenemos que el hecho es que el trasfondo político y eclesiástico de la época puede entenderse mejor tomando otros puntos de partida. De partida. El que aquí hemos escogido que que podrá parecerle extraño al lector tiene ciertas ventajas la primera de ellas es que mucha es que muestra la continuidad de, entre las ansias reformadoras que hemos visto anteriormente y los acontecimientos del siglo XVI Lutero no apareció en medio del vacío sino que fue el resultado de los sueños frustrados de generaciones anteriores y su protesta tomó la dirección que es de todo sabida debido en parte a condiciones políticas que se relacionaban estrechamente con la hegemonía española. La segunda ventaja de nuestro punto de partida es que nos ayuda a trazar el marco político dentro del cual tuvieron lugar acontecimientos que frecuentemente se describen en un plano puramente teológico. Catalina de Aragón, la primera esposa a quien Enrique VIII de Inglaterra repudió, era hija de Isabel. Carlos V, como el, como el chocolate, Carlos V. El, Carlos V el emperador, a quien Lutero se enfrentó en, en Worms, era nieto de la gran reina española, y por tanto sobrino de Catalina, Felipe II, el hijo de Carlos V, y bisnieto de Isabel, se casó con su con su prima segunda, María Tudor, reina de, de Inglaterra y nieta de Isabel. Todo esto que he presentado tan rápidamente puede parecer muy complicado. Será explicado en el curso de esta historia. ¿Okay? So es importante que usted vea todas las cosas que están pasando aquí. Durante, durante la época de la Reforma, España era un centro de actividad intelectual y reformadora. Si bien es cierto que la Inquisición, que fue frecuentemente una fuerza, una fuerza opresora, no es menos cierto que muchos otros países, tanto católicos como protestantes, habían había otras fuerzas de la misma índole. Además, mucho antes de la protesta de Lutero, las ansias reforma, reformadoras las ansias reformadoras se habían posesionado de buena parte de España, precisamente gracias a la obra de Isabel y sus colaboradores. La reforma católica, que muchas veces recibe el nombre de Contrarreforma, resulta ser anterior a la protestante. Si, si no nos olvidamos de lo que estamos teni teniendo lugar en españa en tiempos de isabel y a principios del reinado de carlos v so, hay muchas cosas dentro de la historia que no sabemos qué está pasando porque no nos enfocamos con la reforma protestante pero dentro del movimiento social político y religioso están pasando muchas cosas entre lo que es españa e inglaterra entre lo que son los reinados y entre lo que son los casamientos entre reyes para formar todas estas alianzas. Y vamos a darnos cuenta de que dentro de todo esto está afectando la forma eclesiástica, está afectando la vida de la iglesia también. Tampoco debemos olvidar que esta era de los reformadores que ahora estu estudiamos fue la misma era de los conquistadores. Dice aquí, pero el hecho es que esta conquista fue de tanta importancia para la historia del cristianismo. Como lo fue para la Reforma Protestante. Y ambos acontecimientos tuvieron lugar al mismo tiempo. Para subrayar esa concordancia cronológica entre la era de los reformadores y la era de los conquistadores, hemos decidido comenzar ambas secciones con el mismo personaje, frecuentemente olvidado en la historia eclesiástica, a quien se encuentra tanto en las raíces de la Reforma como en en la de las conquistas, Isabel de Castilla, mejor conocida como la católica. Esto a su vez quiere decir que al tratar de Isabel, al tratar de Isabel en esta sesión, uh, dirigiremos nuestra atención casi exclusivamente a su labor reformadora. ¿okay? So aquí dice, la reforma del clero. Cuando Isabel y Fernando heredaron la corona de Castilla a la muerte del medio hermano de Isabel, Enrique IV, la iglesia española se hallaba en urgente necesidad de reforma. Durante los años de incertidumbre política que precedieron a la muerte de Enrique IV, el, art, el alto clero se había dedicado a las prácticas belicosas que según vimos eran características de los prelados de fines de la Edad Media. En esto España no difería del resto de, de Europa, pues sus obispos con frecuencia resultaban ser más guerreros que pastores. Y se involucraban de lleno en las intrigas políticas de la época, no por el bien de sus rebaños, sino por sus propios intereses políticos y económicos. Ejemplo de esto fue el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo de Al Albornoz, quien, como veremos en la próxima sección, fue uno de los principales arquitectos del alza política de Isabel y de su matrimonio con Fernando. Oiga, oiga lo que dice aquí. Los sacerdotes eran en su mayoría ignorantes, incapaces de responder a las más sencillas preguntas religiosas por parte de sus feligreses, y muchos de ellos no sabían más que decir de memoria la misa sin entender lo que estaban diciendo. Además, puesto que el alto clero cosechaba la mayor parte de los ingresos de la iglesia, los sacerdotes se veían sumidos en una pobreza humillante y frecuentemente descuidaban sus labores pastorales. En los conventos y monasterios, la situación no era mucho mejor. Aunque algunos se veían tratando de cumplir la regla monástica, en otros se practicaba la vida muelle. Había cosas religiosas gobernadas no según la regla, sino según los deseos de los monjes y monjas de alta alcurnia. En muchos casos se descuidaba la oración, que supuestamente era la ocupación principal de los religiosos. A todo esto se sumaba el caso, el caso, el poco caso que se le hacía al celibato. Los hijos bastardos de los obispos se movían en medio de la nobleza, reclamando abiertamente la sangre que, de que eran herederos, hasta el digni, dignísimo don Pedro González de Mendoza, quien sucedió a don Alonso Carrillo como arzobispo de Toledo, tenía por lo menos dos hijos bastardos a quien más tarde, sobre la pase del arrepentimiento del arzobispo Isabel declaró legítimos. Si tal era el caso entre el alto clero, la situación no era mejor entre los curas párrocos, muchos de los cuales vivían públicamente con sus concubinas e hijos. Y puesto que tal concubinato no tenía la permanencia del matrimonio, eran muchos los sacerdotes que tenían hijos de varias mujeres. Y esto era lo que se denominaba la iglesia, o se conocía como la iglesia cristiana la iglesia católica, pero ¿qué, qué, ¿qué pasaba? Que estaba el celibato en acción, pero muchos curas, muchos padres vivían con mujeres o tenían hijos con diferentes mujeres. ¿Eh? ¿Qué interesante todo esto? Isabel y Fernando habían ascendido juntamente al trono de Castilla, aunque según las estipulaciones que habían sido hechas antes de su matrimonio. Fernando no podía intervenir en los asuntos internos de Castilla contra el deseo de la reina, quien era la heredera del trono. La actitud de los dos cónyuges hacia la vida eclesiástica y religiosa era muy distinta. Fernando había tenido amplios contactos con Italia y la actitud renacenista de quienes veían en la iglesia un instrumento para sus fines políticos se había adueñado de él. Isabel, por su parte, era mujer devota y seguía rigurosamente las horas de oración. Para ella las costumbres licenciosas y belicosas del clero eran un escándalo. A Fernando le preocupaba el excesivo poder de los obispos, convertidos en grandes señores feudales. En consecuencia, con los intereses políticos de Fernan... cuando los intereses políticos de Fernando coincidían con los propósitos reformadores de Isabel, la reforma marchó adelante y cuando no coincidían, Isabel hizo valer su voluntad en Castilla y Fernando en Aragón. Al fin de reformar el alto clero, los reyes católicos obtuvieron de Roma el derecho de nombrarlo. Para Fernando se trataba de una medida necesaria desde el punto de vista político, pues la corona no podía ser fuente de, en tanto, no, no contase con el apoyo y la lealtad de los prelados. Isabel vería esta realidad y concordaba con Fernando, pues siempre fue mujer, mujer sagaz en asuntos de política, pero además estaba convencida de la necesidad de reformar a la iglesia en sus dominios y el único modo de hacerlo era teniendo a su disposición el nombramiento de quienes debían ocupar altos cargos eclesiásticos. Prueba de esta actitud divergente de los soberanos es el hecho de que mientras en Castilla Isabel se esforzaba por encontrar personajes idóneos para ocupar las sedes vacantes, en Aragón Fernando hacía nombrar arzobispo de Zaragoza a su hijo bastardo. Don Fernando, quien contaba, quien contaba seis años de edad, de todos los nombramientos que la reina pudo hacer gracias a sus gestiones en Roma, ninguno tuvo tal notables consecuencias tan notables como el de Francisco Jiménez de Cisneros, ¿ok? Y vamos a brincar aquí a la, a la partecita, no vamos a hablar de este hombre porque uh, tremendo todo esto para, para que vea usted nada más un montón de las cosas que estaban que estaban sucediendo uh, mientras estaban Isabela y, y, y Fernando peleando uh, por el por, por el poder Déjeme. esta parte no se la voy a leer Aquí está partecita de aquí. Dice la, la Universidad de Alcalá. Aquí dice, Cisneros estaba de acuerdo con la reina en la necesidad de reformar a la iglesia, no solamente mediante medidas administrativas, sino también en el cultivo de las letras sagradas. En esta empresa, la imprenta era una gran aliada y por lo tanto Isabel, con la anuencia de Fernando, fomentó su desarrollo en España. Pronto hubo imprentas en Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Salamanca, Zamora, Toledo, Burgos y varias otras ciudades. Pero las contribuciones más importantes de Cisneros, con el apoyo de la reina a la reforma religiosa en España, al estilo humanista, fueron la Universidad de Alcalá y la Biblia Políglota, Complutense. La Universidad de Alcalá comenzada a construirse Comenzada a construir en 1498, no se terminó sino hasta 1508 después de la muerte de Isabel. Su nombre original era Colegio Mayor de San Ildefonso. El propósito de Cisneros era que aquel centro docente se volviera el núcleo de una gran reforma de la iglesia y de la vida civil española. Y ese sueño se cumplió, pues entre quienes estudiaron el famoso plantel, el plantel se encuentra Miguel de Cervantes, Ignacio de Loyola y Juan de Valdés. Empero, las obras de la Universidad de Alcalá son importantes, no solo en sí mismas, sino también como un símbolo de interés de la reina y de Cisneros en los estudios superiores, pues Isabel protegió asimismo sí las universidades de Salamanca, Sigüenza, Valladolid y otras. Tampoco la políglota complutense fue obra directa de Isabel, quien murió antes de que se completara, sino más bien de Cisneros. Aunque indudablemente sigue, siguiendo la inspiración, la inspiración reformadora de la gran reina, recibe el nombre de Complutense por haberse preparado en Alcalá, cuyo nombre latino es Complutún. Durante más de 10 años trabajaron los eruditos en la gran edición de la Biblia. Es importante porque aquí aparece la Biblia. Tres conversos del judaísmo se ocuparon el del texto hebreo, un cretense y dos helenistas españoles se responsabilizaron del griego. Y, las, y los mejores latinistas de España se dedicaron a preparar el texto latino de la vulgata. Cuando por fin apareció, contaba con seis volúmenes. Los, cuatro los primeros cuatro comprendían al Antiguo Testamento, el quinto el Nuevo y el sexto una gramática hebrea, caldea y griega. Aunque la obra se terminó de imprimir en 1517, no fue publicada oficialmente sino hasta 1520. Se cuenta que al recibir el último tomo, Cisneros se congratuló de haber dirigido esta edición de la Biblia que en tiempos críticos abre las sagradas fuentes de nuestra religión de la que surgían unas teologías mucho más puras que cualquier surgida de fuentes menos directas. Nótese que en estas palabras hay una afirmación clara de la superioridad de las escrituras sobre la tradición, afirmaciones que se volverían una de las tesis principales de los reformadores protestantes Isabela conservantes dan inicio y forma lo que se conoce más adelante como la Vulgata, la versión Vulgata una de las versiones de la Biblia más antigua todo lo que antecede puede dar la impresión de que el gobierno de los reyes católicos fue tal que en, el, que en él se permitió la libertad de opiniones y de culto por lo, pero lo cierto es todo lo contrario. Las mismas personas que abogaban por el estudio de la Biblia y de las letras clásicas estaban convencidas de la necesidad de que no hubiese en España más que una religión y que esa fuese perfectamente ortodoxa. Tanto Isabel como Cisneros creían que la unidad del país y la voluntad de Dios exigían que se arrancara todo vestigio de judaísmo, mao, maometismo y herejía. Tal fue el propósito de la Inquisición española que data el año 1478. Querían que hubiera una sola religión y estaban tan convencidos de esta religión que, que decían, tenemos que sacar a los seguidores de Mahoma, tenemos que sacar a los judíos, seguidores del judaísmo, y tenemos que sacar a cualquier religión o cualquier herejía. Así es que empieza la Inquisición en 1478. Dice acerca de, acerca de esta forma particular de la Inquisición, debemos recordar al lector que esta Inquisición tenía viejas raíces en la tra tradición medieval. Ya en el siglo IV se vean condenado a muerte al primer hereje. Después la tarea inquisitorial quedó en manos de las autoridades locales. En el siglo XIII, como parte de la labor centralizadora de Inocencio III, se colocó bajo supervisión pontífica. Así que así se practicó en toda Europa por varios siglos aunque no siempre con el mismo rigor la principal innovación de la inquisición española estuvo en colocarla no bajo la supervisión papal sino bajo la de la corona en 1478 el papa Sixto IV accedió a una petición en ese sentido por parte de los reyes católicos los motivos por los cuales los soberanos hicieron tal petición no están de todos claros por una parte el papado pasaba por tiempos difíciles y no cabe duda de que Isabel estaba convencida de que la reforma y purificación de la iglesia española tenía que proceder de la corona y no del papado. Por otra parte, la sujeción de la Inquisición al poder real era un instrumento valioso en manos de los monarcas enfrascados en un gran proyecto de fortalecer el, ese poder. En todo caso, cuando llegó la bula papal, Isabel demoró algún tiempo en aplicarla. Primero, Desató una vasta campaña de predicación contra la herejía, al parecer con la esperanza de que muchos abandonaran sus errores voluntariamente. Cuando por fin se comenzó a aplicar el decreto papal, primer, primeramente solo en Sevilla, hubo fuertes protestas que llegaron a Roma en 1482. Cuando las relaciones entre el Papa y España eran tirantes de varios, de, debido a varios conflictos políticos en Italia, Sixto IV canceló su bula anterior. Aduciendo las quejas que le habían llegado desde España, pero al año siguiente, tras una G serie de gestiones en la que estuvo envuelto Rodrigo Borgia, el futuro Alejandro VI, la Inquisición española fue restaurada. restaurada. Fue entonces cuando se nombró Inquisidor General de la Corona, General, Corona de Castilla al Dominicio Tomás de Torquemada, cuya intolerancia y crueldad se han hecho famosas. En Aragón. El reino que le correspondía como herencia a Fernando, el curso de la Inquisición fue paralelo al que siguió en Castilla. En los últimos años, antes del advenimiento de Fernando al trono, la actividad inquisitorial había sido mayor en Aragón que en Castilla y por tanto el país estaba más acostumbrado a tales procesos. Vamos a ver un poquito acerca de la Inquisición por aquí. Dice, mucho se ha discutido acerca de la Inquisición española. Por lo general, los autores católicos conservadores tratan de probar que las injusticias cometidas no fueron tan graves como se han dicho y que el Santo Oficio era una institución necesaria. Frente a ellos, los protestantes la han descrito como una tiranía insoportable y una fuerza oscur oscurantista. La verdad es que ambas interpretaciones son falsas. Los crímenes de la Inquisición no pueden cubrirse diciendo sencillamente que no fueron tantos ni tan graves o argumentando que era una institución necesaria para la unidad religiosa del país. Pero tampoco hay pruebas de que la Inquisición española, especialmente en sus primeras décadas, fuera una institución impopular ni que se complaciera en perseguir a los estudiosos. Al contrario, hubo muchos casos en que los letrados emplearon los medios del santo oficio para hacer callar a los místicos y visionarios que representaban las clases más bajas de la sociedad. También hay fuertes indicios de que al menos al principio la Inquisición fue una institución que gozó del favor del pueblo. Las tensiones entre los cristianos viejos y los conversos del judaísmo eran enormes. Aunque durante buena parte de la Edad Media España había sido más tolerante hacia los judíos que el resto de Europa, en la época en que estamos estudiando, y ya desde un siglo antes, las condiciones empezaron a cambiar. El creciente sentimiento nacionalista español, unido como estaba la fe católica y a la idea de la reconquista, fomentaba la, la intolerancia para con los judíos y los moros. A esta intolerancia se le daba un barniz religioso que parecía justificarla. Ahora bien, cuando ya fuese por motivos de convicción, ya cediendo a la enorme presión que se le aplicaba, los moros y los judíos se convertían, se, pe, se pe, perdían esa excusa religiosa para odiarlos, pero aparecía entonces otra nueva razón de la discriminación. Se decía que los conversos no lo eran de veras, que secretamente cre, continuaban practicando ritos de su vieja religión y que se burlaban en privado de la fe cristiana. Luego, muchos de los conversos que pudieron haber creído que las aguas bautismales los librarían del estigma que iban unidos a su vieja religión, se vieron acusados de herejes y sujetos por tanto a los rigores de la inquisición en, que, en los que consentían los, los cristianos viejos, que así podían sentirse superiores a los, a, conver, a los conversos. Puesto que su propósito era estirpar la herejía y para ser hereje es necesario ser cristiano, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre judíos o musulmanes, sino sobre, solo sobre los conversos. Contra ellos se aplicó enorme rigor, mientras la Inquisición medieval había permitido que en casos excepcionales no se divulgara los nombres de los acusadores de un reo. En la Española esa regla de excepción se volvió práctica usual, pues se decía que el poder de los conversos era tal que si se sabía quién había acusado a uno de entre ellos, los demás tomarían represalias. Y por tanto se temía por la vida de los testigos. El resultado fue privar al acusado de uno de los elementos más necesarios de una defensa eficaz. Y aquí vamos a ver cómo empieza la inquisición. Déjeme por aquí, tengo una, una, una parte subrayada por aquí. Aquí está, mire, no, no la no las subrayé, pero la voy, la voy a subrayar. Pensé que la había subrayado, pero no, lo bueno es que me acordé dónde estaba. Mire, aquí dice, aquí dice. El golpe decisivo contra los judíos llegó, pues llegó poco después de la conquista de Granada. Una vez destruido el último baluarte musulmán en la península, pareció aconsejable ocuparse del problema de los judíos. Casi todos los, casi todos los documentos, tanto cristianos como judíos, dan a entender que Isabel fue más que Fernando quien concibió el proyecto de expulsión. El decreto publicado el 31 de marzo de 1492 le daba a los judíos cuatro meses para abandonar todas las posesiones de los reyes tanto en españa como fuera de ella se les permitía vender sus propiedades pero les estaba prohibido sacar del país oro plata armas y caballos luego el último el, último, el único medio que los hijos de israel tenían para salvar algo de sus bienes eran las letras de cambio disponibles principalmente a través de banqueros italianos entre tales banqueros y los especuladores que se ded dedicaron a aprovechar la coyuntura, los judíos fueron esquilmados, aunque los reyes trataron de evitar los abusos económicos. Fíjense cuándo está aquí. El 31 de marzo de 1492. Porque ahí, en esos cuatro meses, es cuando son expulsados. Y luego, más adelante, nosotros tenemos que llegan unos barcos de España con Cristóbal Colón. El. 12 de octubre de 1492 a las tierras de América, México y América Central. ¿Y usted de dónde usted cree que Cristóbal Colón venía solamente con tripulaciones, sí, o venía con gente que habían sido expulsadas? Porque aquí dice que el decreto fue publicado por Isabel más que por Fernando. Y le daba a los judíos cuatro meses para abandonar las posesiones de los reyes. Tenían que salir. No podían sacar oro, plata, armas y caballos. Al parecer los reyes esperaban que muchos judíos decidieran... Oiga, no, no se trataba solo de que salieran del país, sino aquí está la verdadera intención. Dice, al parecer los reyes esperaban que muchos judíos decidieran aceptar el bautismo antes que abandonar el país que era su patria y donde habían vivido por largas generaciones. Con este fin decretaron que quien aceptara el bautismo podría permanecer en el país. Además enviaron predicadores que anunciaran no solo la fe de la cristiandad, sino también las ventajas del bautismo. Unas pocas familias ricas se bautizaron y de ese modo lograron conservar sus bienes y su posición social. Esos pocos bautismos fueron hechos con gran solemnidad, al parecer con la esperanza. De inducir a otros judíos a seguir el mismo camino, pero la mayoría de ellos mostró una fuerza digna de los mejores episodios del Antiguo Testamento. Mejor marchar al exilio que inclinarse ante el Dios de los cristianos y abandonar la fe de sus antepasados. Los sufrimientos de aquel nuevo exilio del pueblo de Israel fueron indecibles: entre 50.000 y 200.000 judíos. Abandonaron su tierra natal y partieron hacia futuros inciertos. Muchos fueron saqueados, asesinados por bandidos o quienes les ofrecieron transporte. De los que partieron hacia la costa norte del África, la mayor, la, mayor, la mayor pereció. Un buen número se refugió en Portugal en espera de que las circunstancias cambiaran en España. Pero cuando el rey de Portugal quiso casarse con una de las hijas de Isabel, fueron expulsados de ese reino enviándolos así a un nuevo exilio la pérdida de todo esto representó la pérdida que todo esto representó para España había sido señalada repetidamente por los historiadores entre los judíos se contaban algunos de los más de los elementos más productivos del país cuyo part, cuya partida privó a la nación de su industria e ingenio no los querían los dejaron ahí y, y perdieron perdieron o sufrieron su pérdida. Además, muchos de ellos eran banqueros que repentinamente habían servido a la corona, repetidamente habían servido a la corona en momentos difíciles. A partir de entonces, el Tesoro español tendría que recurrir a prestamistas italianos o alemanes en perjuicio económico de España. Mire qué interesante, porque mientras ellos están empeñados en sacar a los judíos, no se dan cuenta de la tremenda bendición que estaba haciendo el pueblo judío para el continente español, a tal grado de que ahora ellos no tenían que pedir prestado, ahora están pidiendo prestado a, a los prestamistas italianos, alemanes, y están viendo un gran impacto en, en, en España. Todo por haber sacado a la gente más ilustre y más importante, que por cierto eran judíos. Al que, bendigas, bendecir, al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. La situación de los moros era semejante a la de los judíos. Mientras quedaron, mientras quedaron tierras musulmanas en la península, la mayoría de los gobernantes cristianos siguió la política de permitirles a sus súbditos musulmanes practicar liberalmente su religión, pues de otro modo estarían incitándoles a la rebelión y a la transición. Pero una vez conquistado el reino de Granada, la situación política cambió. Aunque las capitulaciones de Granada se estipulaba que los musulmanes tendrían libertad para continuar practicando su religión, ley y costumbres, ese tratado no fue respetado, pues no había un Estado musulmán capaz de obligar a los reyes cristianos a ello. Pronto, el arzobispo Cisneros y el resto del clero se dedicaron a tratar de forzar a los moros a convertirse. El celo de Cisneros llevó a los musulmanes a la rebelión, que a la postre fue ahogada en sangre. A fin de evitar otras rebeliones semejantes, los reyes ordenaron que también los moros de Castilla, como antes los judíos, tendrían que escoger entre el bautismo y el exilio. Poco después, cuando se vio que posiblemente el éxodo sería masivo, se les prohibió emigrar, con lo que quedaron obligados a recibir el bautismo. A estos moros bautizados se les dio el nombre de moriscos. Y después, y desde el punto de vista de la iglesia y el gobierno español, fueron siempre un, un problema por su falta de asimilación. En 1516, Cisneros, a la sazón regente del reinado, trató de obligarlos a abandonar su traje y sus usos, aunque sin éxito. Querían hasta decirle... Cómo vestirse. Todo lo antecedente ilustra la política religiosa de Isabel, que fue también la de España por varios siglos, al tiempo que buscaba reformar la iglesia mediante la regulación de la vida del clero y el fomento de los estudios teológicos. Será extremadamente intolerante hacia todo lo que no se ajustara a la religión del Estado. Luego, Isabel fue la fundadora de la Reforma Católica que se abrió primero paso primero en España y después fuera de ella y esa reforma llevó el sello de la gran reina de Castilla. El nombre de Isabel, Isabel la Católica se mezcla con la historia de toda la Reforma del siglo XVI, no solamente por ser la principal promotora de la Reforma Católica española, sino también por sus descendientes, porque sus descendientes se vieron involucrados en muchos de los acontecimientos que hemos de relatar. Los hijos de Fernando e Isabel fueron cinco. La mayor, Isabel, se casó primero con el infante don Alfonso de Portugal y al morir este con Manuel I de Portugal, de este segundo esposo, tuvo un hijo, el príncipe don Miguel, cuyo nacimiento le costó la vida y quien no vivió largo tiempo. Juan, el presunto heredero de los tronos de Castilla y Aragón, murió poco después de casarse sin dejar descendencia. Su muerte fue un rudo golpe para Isabel, tanto por el amor materno que sentía hacia el joven príncipe, como por las complicaciones de ese acontecimiento que podrían acarrear para la sucesión al trono, puesto que dos años después, en 1500, murió el infante Don Miguel de Portugal, quedó como heredera de los tronos de Castilla y Aragón, la segunda hija de los reyes católicos, Juana. Juana se casó con Felipe, el hermoso hijo del emperador Maximiliano I, pero pronto empezó a dar señales de locura. Felipe había heredado de su madre los Países Bajos y la muerte de Isabela Católica reclamó para sí la corona de Castilla, aunque Fernando, su suegro, se oponía a ello. Pero Felipe murió inesperadamente en 1506 y a partir de entonces la locura de Juana resultó innegable. Tras hacer embalsamar su cuerpo, el cuerpo de su difunto esposo y pasear con él por Castilla, se retiró a Tordesillas donde continuó guardando el, el cadáver hasta que murió en 1555. Juan había tenido de Felipe dos hijos y cuatro hijas. El hijo mayor, Carlos, fue el sucesor al trono de Castilla y después al de Aragón, puesto que también fue emperador de Alemania, se le conoce como Carlos V, aunque en España fue el primer rey de ese nombre. Otro hijo... El otro hijo, Fernando, sucedió a Carlos como emperador cuando este abdicó, la hija mayor de Juana y Felipe, Eleonor, se casó con Manuel I de Portugal. El mismo que antes se había casado con Isabel, la tía de Eleonor. Y después con Francisco I de Francia, quien jugaría un papel muy importante en varios capítulos de esta historia. Y ¿Eh? podemos seguir viendo la historia de estos hijos. Pero vamos a ver al final, dice. En resumen. Aunque la historia de los hijos de los reyes católicos es triste, las próximas generaciones dejaron huella. No solo en Europa. Sino también en América. Hasta el punto que es imposible narrar la historia del siglo XVI. sin referirse a ellas. ¿Por qué? Porque mucho de lo que estaba pasando en América tiene que ver con los reyes de España. Y muchas de las conquistas españolas que tienen que ver en méxico honduras salvador guatemala casi cuando usted ve el mes de septiembre y usted ve la la, la, el, la celebración de la independencia la independencia de quién del imperio español que vino a ser forjado en toda esta parte del mundo y trajo muchas de las creencias religiosas y no eran cristianos sino que eran Católicos. Y ahí es donde entra este gran personaje, Martín Lutero, y el camino hacia la reforma. Muchos han creído que la fe cristiana es una cosa sencilla y fácil, y hasta han llegado a contarla entre las virtudes. Esto es porque no la han experimentado de veras, ni han probado la gran fuerza que hay en la fe. Martín Lutero. Pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como Martín Lutero. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia, la bestia salvaje que oyó la vida del Señor, la viña del Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, es el gran héroe que hizo una vez más que se predicara el Evangelio puro, el campeón de la fe bíblica, el reformador de una iglesia corrompida. En los últimos años, debido en parte al nuevo espíritu de comprensión entre los cristianos, los estudiosos de Lutero han sido mucho más equilibrados y tanto católicos como protestantes se han, obligados, se han visto obligados a corregir opiniones formadas, no por la investigación histórica, sino por el fragor de la polémica. Hoy son pocos los que dudan de la sinceridad de Lutero. Y hay muchos católicos que afirman que la protesta del monje Agustino estaba más que justificada y que en muchos puntos tenía razón. Al mismo tiempo son pocos los historiadores protestantes que siguen viendo a Lutero, el Lutero al héroe sub, sub, sobrehumano que reformó al cristianismo por sí solo y cuyos pecados y errores fueron de menor importancia. Al estudiar su vida y el ambiente en que ésta se desarrolló, Lutero aparece como un hombre a la vez tosco y erudito, parte de cuyo impacto se debió a que supo dar su erudición, erudición un giro y una aplicación populares. Era indudablemente sincero hasta el apasionamiento y frecuentemente vulgar en sus expresiones, su fe era profunda y nada le importaba tanto como ella cuando se convencía que Dios de que Dios quería que tomara cierto camino lo seguía hasta sus consecuencias últimas, y no como quien puesto, puesta la mano sobre el arado, mira atrás. Su uso del lenguaje, tanto latino como alemán, era magistral, aunque cuando en un punto le parecía ser de suma importancia, le hacía recalcar mediante la exageración. Una vez convencido de la verdad de su causa, estaba dispuesto a enfrentarse a los más poderosos señores de su tiempo, pero esa misma profundidad de convención ese apasonamiento, esa, tende esa tendencia hacia la exageración, lo llevaron a tomar posturas que después él o sus seguidores tuvieron que deplorar. Por otra parte, el impacto de Lutero se debió en buena medida a circunstancias que estaban fuera del alcance de su mano y de las cuales él mismo frecuentemente no se percataba. La invención de la imprenta hizo que sus obras pudieran difundirse de un modo que hubiera sido imposible. En otras pocas décadas. Y vamos a hablar de este personaje, Martín Lutero. Y vamos a ver cómo, de alguna manera, la historia lo llama el gran héroe. La, la Iglesia Católica tiene su forma de mirarlo. Pero también vamos a verlo desde la perspectiva del el daño que él seguía haciéndole a los judíos. Y dentro de la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de este gran personaje de Martín Lutero. Y vamos a ver, vamos a, vamos a ver aquí de una vez para, para terminar. Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania donde su padre de origen campesino trabajaba en las minas. Siete años antes, Isabel había heredado el trono de Castilla, si es que es contemporáneo, o estuvo en los tiempos de Isabel, aunque esto no lo relaciona directamente con la juventud de Lutero, pues Castilla era entonces solamente un pequeño reino a centelares de kilómetros de distancia. Uh, dice, uh, solamente mencionaremos el, esto para que el lector vea que antes del nacimiento de Lutero se había empezado a tomar en España las medidas reformadoras que habíamos mencionado anteriormente. La niñez del pequeño Martín no fue feliz, sus padres eran en extremos severos con él y muchos años más tarde él mismo contaba con amargura algunos de los castigos que le habían sido impuestos. Durante toda su vida fue presa de periodos de depresión, y angustia profunda, y hay quienes piensan que esto se debió en buena medida a la austeridad excesiva de sus años, de sus años mozos. En la escuela, sus primeras experiencias no fueron mejores, pues después se quejaba de cómo lo habían golpeado por no saber sus lecciones. Aunque todo esto no ha de exagerarse, no cabe duda que dejó una huella permanente en el carácter del joven Martín. En 1505, antes de cumplir los 22 años de edad, Lutero ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Las causas que lo llevaron a dar este paso fueron muchas. Dos semanas antes, cuando en medio de una tormenta eléctrica se había sentido sobrecogido por el temor a la muerte y al infierno, le había prometido a Santa Ana que se haría monje. Algún tiempo después, él mismo diría que los rigores de su hogar lo llevaron al monasterio. Por otra parte, su padre. Había decidido que su hijo sería abogado y, a, y había hecho grandes esfuerzos por procurarle una educación apropiada para su carrera. Lutero no quería ser abogado y por tanto es muy posible que aún sin saberlo haya interpuesto la vocación monástica entre sus propios deseos y los proyectos de su padre. Este último se mostró profundamente ariado al recibir noticias del ingreso de Martín al monasterio y tardó largo tiempo en perdonarlo. Pero la razón última que llevó a Lutero a tomar el hábito, como en tantos otros casos, fue el interés en su propia salvación. El tema de la salvación y la condenación llena, llenaba todo el ambiente de la época. La vida pre presente no parecía ser más que una preparación y prueba para la venidera. Luego resultaba necio dedicarse a ganar prestigio y riquezas en el presente medi mediante la abogacía y descuidar el porvenir. Lutero entró al en monasterio como fiel hijo de la iglesia con el propósito de utilizar los medios de salvación que esa iglesia le ofrecía y de los cuales el más seguro le parecía ser la vida monástica. El año del noviciado parece haber transcurrido apaciblemente, pues Lutero hizo sus votos y sus superiores lo acogieron para que fuera sacerdote. Según él mismo cuenta, la ocasión de la celebración de su primera misa fue una experiencia sobrecogedora, pues el terror de Dios se apoderó de él al pensar que estaba ofreciendo nada más que a Jesucristo. Repetidamente, ese terror aplastante de Dios, y se hizo presa de él, pues no estaba seguro de que todo lo que estaba haciendo en pro de su propia salvación fuese suficiente. Dios le parecía ser un juez severo, como antes lo habían sido sus padres, y sus maestros, que en juicio le en ju que en el juicio le pediría la cuenta de todas sus acciones y lo hallaría falto. Era necesario acudir a todos sus recursos de la iglesia para estar a salvo. Esos recursos tampoco eran suficientes para un espíritu profundamente religioso, sincero y apasionado como el de Lutero. Se suponía que las buenas obras y la confesión fueran la respuesta a la necesidad que el joven monje tenía de justificarse ante Dios, pero ni lo uno ni lo otro bastaba. Lutero tenía un sentimiento muy hondo de su propia pecaminosidad, y mientras más trataba de sobreponerse a ella, más se percataba de que el pecado era mucho más poderoso que él. Esto no quiere decir que, fuese, que no fuese un buen monje, o que llevara una vida licenciosa o inmoral. Al contrario, Lutero se esforzó en ser un monje cabal. Repetidamente castigaba su cuerpo, según lo enseñaban los grandes maestros del monaquismo. Y acudía al confesionario con tanta frecuencia como le era posible. Pero todo esto no bastaba. Si para, si para que los pecados fueran perdonados era necesario confesarlos, el gran temor de Lutero era olvidar alguno de sus pecados. Por tanto, una y otra vez repasaba cada una de sus acciones y pensamientos. Y mientras más lo repasaba, más pecado encontraba en ellos. Hubo ocasiones en que al momento mismo de salir del confesionario se percató de que había que todavía había algún pecado que no había confesado. La situación era tan desesperante. El pecado era algo más profundo que las meras acciones y pensamientos conscientes. Era todo un estado de vida y Lutero no encontraba algún modo de confesarlo y de ser perdonado mediante el sacramento de la penitencia. Su consejero espiritual. Le recomendó que leyera las obras de los místicos. Como dijimos, hasta los fines de la Edad Media hubo una fuerte ola de misticismo, impulsada precisamente por el sentimiento que muchos tenían de que la iglesia, debido a su corrupción, no era el mejor medio de acercarse a Dios. Lutero siguió entonces este camino, aunque no porque dudara de la autoridad de la iglesia, sino porque esa autoridad a través de su confesor se lo ordenó. El misticismo lo cautivó por algún tiempo, como antes lo había hecho la vida monástica. Quizás ahí encontraría el camino de la salvación, pero pronto este camino resultó ser otro callejón sin salida. Los místicos decían que bastaba con amar a Dios, puesto que todo lo demás era conciencia de ese amor. Esto le pareció a Lotero una palabra de liberación, pues no era entonces necesario llevar la cuenta de todos sus pecados como hasta entonces había tratado de hacer. Empero no tardó de percatarse de que amar a Dios no era tan fácil. Si Dios era como sus padres y sus maestros, que lo habían golpeado hasta sacarle sangre, ¿cómo podía al amarle? A la postre, Lutero llegó a confesar que no amaba a Dios, sino que lo odiaba. No había salida posible para ser salvo, era necesario confesar los pecados, y Lutero había descubierto que por mucho que se esforzara, su pecado iba mucho más allá que su confesión. Si como decían los místicos bastaba con amar a Dios, esto no era de gran ayuda, pues Lutero tenía que reconocer que le era imposible amar al Dios justiciero que le pedía cuenta de todas sus acciones. En esa encrucijada, su confesor, que era también su superior, tomó una medida so sorprendente. Lo normal hubiera sido que un sacerdote que estaba... Pasando por la crisis que por la que atravesaba Lutero, no estaba listo para servir de pastor o de maestro a otros, pero eso fue precisamente lo que propuso su confesor. Siglos antes Jerónimo había encontrado un modo de escapar a sus, de sus tentaciones en el estudio del hebreo, aunque los problemas de Lutero eran distintos de los de Jerónimo, quizás el estudio y la enseñanza y la labor pastoral tendrían para él un resultado semejante. Por lo tanto se le ordenó a Lutero, quien no esperaba tal cosa, que se preparase para ir a dictar cursos sobre la Escritura, sobre las Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Y ahí empieza el gran viaje de Lutero. A donde un hombre que está confundido, un hombre que no sabe si ama a Dios, un hombre que no sabe, sabe que a través de la confesión no se va a encontrar el, la, el, el perdón de los pecados. Ahora es un hombre que va a empezar a estudiar y enseñar las escrituras. Y ahí es donde él va, se va a encontrar con muchas, muchas cosas interesantes que vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Lutero. Y vamos a también hablar acerca de las cosas malas que tuvo Lutero. Que muchas veces. No se hablan y no se dicen a través de el antisemitismo y el odio que él tenía para con los judíos también es que uh, Yo sé que muchas de estas cosas son aburridas, porque es lectura, porque es leer, pero a través de todo esto vamos viendo cómo la iglesia católica y la iglesia cristiana llegó a ser lo que fue, A no no consideramos todo esto en la historia, pero ¿Cuántos habían considerado que el movimiento católico cristiano tiene que ver con la conquista española y tiene que ver con la, el descubrimiento de América y tiene que ver con la, la conquista de Española por Hernán Cortés y todos los frailes y los monjes y tiene que ver con el catolicismo en México, Centroamérica y todo lo que está aconteciendo? Y vamos viendo cómo de los seguidores de Yeshua, el judaísmo que estaba en Jerusalén, el judaísmo que se había extendido en Alejandría, el judaísmo que se había extendido en Samaria, en Asia, ahora está empezando a correr alrededor de todo el mundo, pero ahora tiene la forma de catolicismo. Vamos a hablar la próxima semana cómo Lutero saca este movimiento protestante y de ahí vamos a empezar a ver que de Lutero, Sale Calvino, sale Wesley, sale los bautistas, salen los reformadores, sale las asambleas de Dios, sale Muri, sale todo lo que usted conoce hoy. Hoy todos son cristianos, cristianos reformadores, cristianos econémicos, cristianos eclesiásticos, bautistas, metodistas, sabatistas y hay más de 49 mil religiones. Todas hablan del cielo, todas hablan de Dios, todas prometen la vida eterna y todas utilizan la Biblia o algunos pasajes de la Biblia como sus fuentes principales. Yo sé que todo este, todas estas clases que hemos tenido cada semana pueden ser aburridas, pueden ser tediosas, pero créame, a través de todo esto nos va a ayudar para que la próxima vez que empecemos a estudiar las raíces de nuestra fe, Podamos decir, ahora entiendo esto. Y ahora entiendo que tengo que olvidar todo esto. Porque ahora entiendo de dónde viene. La mayor... El mayor error que podemos tener. Es el de no conocer la historia. Y por lo tanto, seguir repitiéndola. De igual manera. Es que nos estaremos viendo la próxima semana. Quédese conmigo unas cuantas semanas. Ya voy a terminar y le prometo que la próxima. La próxima va a ser una clase muy interesante. Le voy a hablar de los dinosaurios. No, no es cierto. No. No, es que a veces para que las clases sean interesantes y para que las clases tengan audiencia, pues tenemos que hablar de si la Tierra es plana, si los dinosaurios, si estas cosas. Pero créame, nosotros no somos maestros que hablemos de eso, porque esas cosas no edifican y de nada sirven. Y podemos gastar mucha energía y tiempo en ver que la Biblia habla de que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque así era la cosmovisión que ellos veían, así ellos la entendían pero ahora hay satélites, ahora hay naves que suben para arriba. Y los escritores de, del Tanakh, de la Biblia hebrea, no tenían el telescopio que nosotros tenemos para ver la composición de la Tierra. Por lo tanto, no podemos decir que gente que escribió más de 5.000 años y dijo que la Tierra tenía las esquinas y las bases y la Tierra plana de Isaías, y decir, ¿ves? La Biblia dice que era Tierra plana. Porque entonces ezequiel dijo que él veía aves que tiraban fuego y quizás isaías estaba viendo una un avión del ejército que está tirando fuego un ave que tira fuego pero seguimos aprendiendo los temas que nos en los temas que nos edifican y la próxima serie, acuérdense, va a ser las fiestas de otoño, que para prepararnos para lo que viene. Familia, gracias, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.